a un panorama general que, de lo que me ha aportado, y eso tiene que ver con distintos aspectos. Yo lo resumiría así. Por un lado, hay una mirada social sobre la educación que siempre ha estado vinculada con los derechos humanos, porque se considera las instituciones educativas, al ser un organizador, digamos, de la vida cotidiana de niños y jóvenes y adolescentes, la vida social de los niños, por supuesto, está relacionada con lo que sucede en la escuela. Al mismo tiempo, las instituciones educativas son vistas como un lugar tanto de reproducción como de producción y de transformación de las prácticas sociales. Entonces, toda esta mirada amplia y general que uno puede tenerlo solamente como estudiando y profundizando, si bien uno lo puede llegar a comprender a grandes rasgos, particularizar y profundizar situaciones, se comprende mucho mejor. Pero además también hay otra dimensión que tiene que ver con el pensar en cómo las prácticas educativas, sobre todo las de enseñanza, pueden desde la realización en sí, desde el desarrollo, contribuir a la promoción de los derechos humanos. Además de esta mirada como social, de procesos grandes, de largo como alcance, se une con una mirada histórica. Y esa mirada histórica, en la que yo podría decir una clave es la recuperación democrática de las instituciones educativas, la verdad que a partir de la formación de grado lo pude dimensionar mucho mejor. Esto tiene que ver, por supuesto, con leyes, legislaciones, con la promoción de determinados derechos, pero también con las luchas sociales en torno a cómo las instituciones volvieron a recuperar su sentido democrático después de la última dictadura. Y eso, además, digamos que continúa, por supuesto, hoy, en cómo la democracia en sí tiene herramientas, o sea, nos provee de herramientas en las cuales desde una perspectiva de derechos humanos uno puede luchar para que eso se cumpla, o sea, más allá de que, digamos, entendiendo la democracia en su sentido amplio y no solamente como la instancia de voto, por supuesto. Entonces, estos aspectos yo creo que son fundamentales. Hay distintas instancias, distintos momentos, también depende de lo que esté haciendo concretamente, de mis tareas concretas. Pero sí me parece que es clave siempre el pensar en estas condiciones que van a permitir crear espacios educativos en donde los derechos humanos sean respetados. Justamente al tener conciencia de que son construcciones sociales e históricas, las condiciones no vienen dadas por sí mismas, digamos. Hay que hacer algo, hay que generar, por ejemplo, dispositivos, uno podría decir, o generar estrategias que a veces no solo tienen que ver con cómo enseño, desde qué perspectiva, sino con quiénes, si hace falta políticas, cuáles son los límites de esas políticas, por ejemplo. Cómo se aplican, con qué otros grupos, actores voy a involucrar en esos procesos de enseñanza y aprendizaje, por ejemplo. Y también tiene que ver con, por supuesto, los contenidos, ¿no? Los contenidos también son construidos y también reflejan una mirada sobre la sociedad. Hay veces que hay contenidos en los que claramente naturalizan concepciones sociales, de la vida social y de incluso sobre los sujetos que se alejan de una perspectiva de los derechos humanos. Entonces, por más de que uno pueda tener vínculos educativos en que los promueva, si el contenido no está acorde, si su tratamiento no va en paralelo a eso, entonces va a haber seguramente obstáculos.